Tenemos Parashat Kitizá, el Zohar del día domingo, primer día de la semana. Abrió los conductos de la sabiduría uno de ellos. Dice la mayoría que se trata de Rabí Hiyah y dijo: lengua, palabras, cuando uno habla un idioma de verdad, la persona habla de verdad. Eso lo va a conducir por siempre y hasta va a tranquilizar cualquier habla de mentira. Ven y mira. Si todos los hijos del mundo estuvieran abocados a la mentira, pues así. Pero la luz y el resplandor que alumbran seguro la mayoría del mundo es buena. Y la mayoría de esa luz es Emet, es verdad. También las estrellas están en lo más elevado del firmamento. En verdad son. Y si por ignorancia ellos dicen y llaman a las estrellas y a los astros, lo llaman dioses o representantes de Dios, el santo bendito es, no necesita eliminar sus acciones del mundo, o sea, no va a dejar a la estrella que no cumpla su función, porque nosotros leemos todos los días en la tefilá, en los aleluya, decimos, Hoc Natán, pero Yahvo, dio un estatuto a las leyes naturales, y él no va a transgredir eso, que si mismo Dios no lo va a traer, no le va a quitar esa función a los astros ni a las estrellas, porque hay un grupo de personas que se han idólatras. ¿Qué culpa tienen? Al contrario, todos quieren que esas personas reflexionen y vuelvan y regresen al buen camino. Pero en el futuro, cuando sea la era mesiánica, no podrán las estrellas y esas luces del mundo, sino van a ser reconocidas como son solamente unos servidores del santo bendito es. Esta escritura dice que un lenguaje de verdad, de hablar la verdad, siempre se va a dirigir hacia la eternidad. Se refiere a Israel, que ellos son los que hablan la verdad, quiere decir el idioma verdadero, no el idioma verdadero por ser el hebreo, sino leen la verdad, no tergiversan la Torah. Porque dice Adonai Eloenu Adonai Echad. Hashem es nuestro único representante, nuestro Dios. Hashem es uno, no hay otro, es indivisible. Y todo esto es verdad, y ese es el secreto de la verdad. Y terminan Hashem Elohim Emet. Hashem, vuestro Dios, es verdad. Eso es un idioma, el habla, es el habla de la verdad, que por siempre va a permanecer. ¿Y por qué va a llegar hasta la tranquilidad? Es decir, va a llegar hasta el momento en el cual se va a necesitar decir la existencia del mundo. ¿Hasta cuánto va a durar el mundo? Hasta este mundo, hasta que venga el otro mundo, después de la era mesiánica, Olam Haba.
Entonces, va a tener descanso de este trabajo tan difícil que es luchar contra la idolatría. Ese va a ser el momento que se va a tranquilizar el mundo. Se va a acabar todo habla de mentira, toda tergiversación de la verdad, es la mentira, toda tergiversación de la Torah. Esos que llaman Dios a cualquier representante de carne y hueso, o a cualquier representante de la naturaleza, pero Israel, que siempre va hablando, saca de la boca para afuera, por lo menos todos los días, la determinación y la fe pura de que solamente hay un Dios indivisible, el Todopoderoso, el Omnipotente y el Omnipresente, está escrito: Zoyatzar Tili Tehilati Isaper. Esto cree para mí la naturaleza. Y mis alabanzas van a contar. Que decir, simplemente naturaleza se habla y se cuenta como una creación de Akadosh Baruj Hu. Yo recuerdo, dice en este caso la Biblia, una vez estaba caminando con Rabí Elazar, dijo Rabí Shimon Bar Yojai. Me encontré con un ajmón, un representante del gobierno. Le dijo él a Rabí Elazar: ¿usted sabe de la Torah de los Yehudí, de los judíos? Le dijo: sí, yo sé, yo estudio la Torah de los judíos. ¿Usted acaso nos dice que la fe de ustedes es emet, es verdad, y la Torah de ustedes, la ley de ustedes es verdad? Y nosotros decimos que nuestra fe, vean, y dice que nosotros, nuestra fe es mentira y nuestra ley no es mentira. Nosotros hasta ahora estamos reinando en el mundo. Nosotros conquistamos el mundo y no ha salido el gobierno de nuestras manos. El mundo conquistamos países. Ustedes están bajo nuestro yugo, también el pueblo de Israel. Generación tras generación. Y ustedes, los judíos, un tiempo muy pequeño, tenían un pequeño reinado ahí en Israel. Y inmediatamente fue vencido por otra generación. Ustedes se desviaron del camino, salieron y vinieron y dominaron otros pueblos, conquistaron la tierra de Israel. Le contestó Rabí: yo vi en ti que tú eres muy inteligente. Dijo: Tipah, que se expanda el espíritu de esta persona. Si hubiera dicho la escritura Sefat Emet Kavanat Lahat, es decir, que el hablar de una manera verdadera, la verdad, es la intención de por siempre, sería como usted dice, pero no está escrito eso, está escrito: de Javedra será conducida por siempre. La aplicación es que en un futuro el hablar la verdad nos va a conducir, no ahora, porque ahora está dominando la mentira. Está establecida la mentira.
y la verdad está acostada en el polvo, la polvorienta guardada. Y en ese momento en que yo le digo que la verdad se va a levantar, se va a establecer y va a crecer de la tierra, entonces el hablar la verdad es lo que va a conducir por siempre. Le dijo este Amón. Usted está en lo correcto. Y dichoso el pueblo de la Torah, que van a, ustedes van a heredar la verdad. Que ahora en estos momentos, yo soy testigo de que nosotros arreglamos nuestra verdad. La mentira la hacemos verdad para conquistar personas y para tener adeptos y dinero y poder. Después de los días que escuchamos y los cuales nuestro pueblo está consciente de que nos vamos a convertir al judaísmo. Después iremos y rezaremos nuestro rezo tal como lo hacen ustedes. Escucharon lo que hizo este Amón, el pueblo de él se convirtió, el pueblo de él empezó a rezar como reza el pueblo de Israel. Después de que rezaron su rezo, dijeron de ahora en adelante, nos vamos a unir con la Shejiná, con la presencia divina. Y nos vamos a ir a estudiar la ley de Israel. Y vamos a ocuparnos de la Torah. Baruch Hashem Le'olam. Amén ve amén.